¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa de béisbol de revista Strikeout en este jueves 21 de mayo con información de las grandes ligas, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto muchas noticias más. Hoy con enlace ya tradicional de cada jueves con Juan Ángel Ávila y mi compañero Héctor Mesa. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, adelante Juan. Buenas tardes, compañeros, saludos. Igualmente, buenas tardes, como siempre, bienvenido Juan, gracias por acompañarnos una vez más, y bueno, a nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle, con la colaboración ahí de Juan, de José Luis, perdón, Madrid y Flavio Félix, bienvenidos a este jueves de información. Hay información, hay, gracias a Dios, todos los días hay algo de qué platicar, así que adelante, señor Córdoba, ataque. Bueno, la situación pues sigue igual ahorita mismo, ¿no? Sin muchas novedades. Lo comentábamos un poquito antes de entrar en materia tras bambalina de que Liga Mexicana de Béisbol pues ya peligra de que se pueda no realizar una temporada y la incertidumbre también que se vive en el Pacífico. Pues yo creo que lo más cercano es la Liga Mexicana, que tengo entendido tiene un escenario. Eso es claro, 48, 51 juegos, pero es el escenario que se tiene. Ya olvidemos de 80 juegos, olvidemos el calendario completo. Es un calendario corto, pero primero que nada, y hoy lo escuchaba Héctor ahí temprano, y estoy de acuerdo, primero es la salud, y luego ya veremos, ojalá lleguemos todos a las temporadas de béisbol. Creo que todavía falta mucho para la Liga Mexicana del Pacífico. No creo que vaya a ser afectada, pero pues no sabemos qué va a pasar. Preocupa más claridad, ¿no?, de la Secretaría de Salud en este caso sobre el tema. Sí, no han dado más información al respecto. Lo último que leí fue de que se espera que el pico llegue ahora en el mes de junio, pero no en todos los estados. Hay que ver también en qué plazas se puede jugar, hablando de Liga Mexicana de Béisbol, cuáles plazas están disponibles, cuáles plazas no, quiénes estarían dispuestos en jugar en plaza prestada. Y hay otra cosa, Flavio, también. La situación de, y esto es muy importante, hay que adquirir las pruebas. ¿Cuántas pruebas para la gente? O sea, ¿cada cuánto se pueden hacer pruebas? Para todo el personal que va a trabajar, los cubrebocas, las medidas sanitarias, el antibacterial. O sea, es un gasto que, bueno, es una inversión de salud que tendrán que hacer los equipos una vez que se dé luz verde, ¿no? Además, se puede llenar el estadio, 40% de capacidad, 30%, 20%. ¿Qué pasará? Sí. ¿Cuánto? ¿Realmente les va a producir o les va a dejar que sí haya temporada, ¿no? Exacto. Y además, otra cosa, o sea, eso yo creo, aunque es un gasto que no está pues programado, por lo menos obviamente no estaba presupuestado, podríamos decir que hay equipos que quizá pudieran hacerlo, Juan y Flavio, pero por ejemplo, ¿qué va a depender? Lo decía yo la otra vez en un cafecito, ¿qué va a pasar con clubes cuyas finanzas dependen de gobiernos, Campeche, Tabasco? Esa gente fácilmente le pueden decir a los equipos, ¿saben qué? El presupuesto que yo tenía para ustedes tuve que usarlo para la lucha contra, ¿sí?, contra esta pandemia, y esa es otra cosa también. Cierto, o sea, no sé, Aguascalientes, si está ahí involucrado también en gobierno, no sé, o sea, el caso es que es un gasto adicional, no hay un fondo de apoyo, otro detalle, no hay un fondo de apoyo para este tipo de causas, porque es un entretenimiento que yo creo que sí se ocupa, se necesita, es una opción grande de entretenimiento y tradición, pero con las medidas de salud, primero para no tener riesgo. Vamos a ver qué pasa, la situación va día a día. Sí, eso es lo primordial, ¿no? Independientemente de los planes que haya, primero es evaluar el riesgo que hay de contagios por poder tener una temporada,
si es viable el hacerlo en temas de salubridad. Ya dejemos de un lado el tema económico, de cuánto pudieran gastar o generar los equipos, el cuánto se pudiera disparar o retener, evitar los disparos de coronavirus para poder realizar juegos de béisbol. Exacto. La verdad es que se ve muy, muy sombrío panorama, ¿no? Muy sombrío se ve. Y creo que hoy tenían reunión virtual. No estoy muy seguro si hoy tenían reunión virtual. A ver si surge algo más al rato. A ver si se filtra algo para ver si hay algún acuerdo o una información, ¿no? Un detalle aquí. Es una tradición, lo mencionaba. Y entiendo que los patrocinadores también se quedan calmadones ahí con la inversión, pero yo creo que como liga también se debe buscar eso, darle esa certeza al patrocinador de decir, aquí estamos. Estamos y vamos a entrarle. Y no cerrar el negocio, pues de repente. Exacto. En cuanto a Liga Mexicana me refiero, Liga Mexicana de Béisbol. Sí, que son los que ahorita mismo pues la están sufriendo, ¿no? Mientras que los del Pacífico pues esperan que todo se regularice para poder comenzar sus pretemporadas en septiembre. Por supuesto, viene la reunión en Mazatlán. Bueno, virtual, me imagino que será, ¿no? De la Confederación del Caribe, ahí donde se reúnen todos. Será en junio, que ya está a la vuelta de la esquina. Exacto, hay que esperar. El comisionado, cuando lo tuvimos aquí en enlace en vivo para Strikeout, mencionaba que en caso de que no se pudiera hacer el viaje para estar de manera física en Mazatlán, lo harían de manera virtual, pero que la prioridad que tenían era poder venir, poder asistir allá a Mazatlán y platicar con el equipo, tanto organizador como con todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora, Juan, no sé si sepas algo, tengo entendido que ya la Confederación tuvo contacto con el ayuntamiento, hasta donde supe por ahí. Ojalá, yo es lo que he sabido, pero ¿qué se trató? No sé. Eso sí, no sabemos. ¿Qué se trató? Imagino que fue, pues, tratar de ver de qué se trata el asunto, ¿no? Uh-huh. Porque sí. Para quienes están o estamos fuera de Mazatlán, a veces resulta desconocido qué ocurre, ¿no? Inclusive exacto. Para ellos, supongo que lo tomó de sorpresa Puello y compañía lo que pasó. Ojalá y se resuelva el asunto. Ok. Pues sí. Y bueno, para comenzar con materia de información del día de hoy, en las Grandes Ligas, Vinicio Castilla, en uno de los podcasts de las páginas de Grandes Ligas, esta de Corte 4, mencionaba en cuanto al tema del Coors Field, del estadio de los Rockies, que bueno, todos sabemos lo que se dice, ¿no? De que es un estadio que le favorece mucho a los bateadores. Y dice Vinicio, si fuera tan fácil, cualquiera pudiera dar 40 jonrones en el Coors Field. Háblame de ese parque, Juan. Es un parque inmenso, eso sí, o sea, es inmenso, pero sí los mismos pitchers decían que ciertos lanzamientos, sobre todo, no tenían mucha rotación, mucho movimiento, curva, cambio, tenían que ser muy buenos pitchers. Ellos tuvieron éxito con lanzadores como Jorge de la Rosa, Aaron Cook, un derecho que tiraba recta cortada, creo, pero eran pitchers de bola bajita y esos tuvieron éxito ahí en Denver. Ahora, al final de cuentas, Vinicio se enfrentó a grandes pitchers en Coors Field y fuera de él, y tenía que batearles a Maddox y compañía, como vemos en la imagen, ¿no? Le pegó home run en la serie de playoff del 95, creo que fue esa, donde estuvo Vinicio con el equipo de Colorado, le conectó cuadrangular. Entonces, no era un asunto fácil conectar cuadrangulares, tiene razón Vinicio. Cualquiera hubiera pegado 20, 25 ahí, otros 10 en gira y listo. Pero no todos pudieron hacerlo, ¿no? Yo creo que el swing de Castilla se adaptaba a ese parque. Además, la altitud ciertamente te llega a ayudar, pero no sé qué tanto, la verdad. Sí, fíjate que yo siempre escuché, yo obviamente estuve muy de cerca siguiendo los juegos de esa época de Vinicio, yo escuchaba mucho radio, televisión, y siempre, incluso aquí en nuestro país, había mucha gente que decía,
trataba, ¿no?, de justificar o digamos de entender que el poder de Vinicio le ayudaba a que jugara en Denver, en fin, ¿no? Sin embargo, uno, como dices tú, lo miraba que también macaneaba en Los Ángeles, en San Diego, en Nueva York. O sea, ¿sí?, realmente había que darle bien a la pelota y Vinicio tenía ese talento, pues. Por eso entiendo lo que ahora dice. Exactamente. Y el swing, insisto, el estilo de bateo de Castilla se adaptaba para ese parque, ¿no? Y venía acá en viernes, también macaneaba. Sí, seguía bateando. Agarraba bastantes turnos en invierno, cuando ya era estrella en Grandes Ligas. Así es. Ahora, ¿cuántos peloteros no han pasado por Colorado y no han hecho la misma trayectoria de Vinicio en tema de bateo? Exacto. Por ejemplo, Howard Johnson no pudo poner ahí los números que puso en Nueva York. Yo recuerdo que él se fue para allá, para Colorado. Entonces, ahora, también hubo de repente joyas como el Sinjine Carrera de Onomo ahí. Sí, el Sinjine de Onomo fue ahí justamente. Y además hubo grandes joyas de picheo, ¿eh?, en ese parque, insisto. O sea, Jorge de la Rosa, ¿qué te puede decir, no? Si le comentas a De La Rosa, parque de bateo, pues a él le fue muy bien en ese parque. A Pedro Astacio le fue bien, Reynoso, Ubaldo Jiménez. Uh-huh. Había que darle. Había que es como batear. Todo, el parque te ayuda, pero de que necesitas saberle pegar a la bola, ocupas el talento y la calidad para ponerla del otro lado. Es una habilidad extraordinaria. Y Vinicio la tenía. No todos la tienen. Sí, si no estuviéramos hablando de que todos los juegos en Colorado hubiera uno o dos jonrones, a veces no hay un solo cuadrangular. Sí, exacto. Ya ha cambiado. Que si la cámara humidificadora de pelotas, aunque dicen que para los visitantes no hay efecto en eso, les dan las pelotas normales. Se habla, hay muchas leyendas sobre eso, pero realmente sí ha bajado inclusive la cantidad de cuadrangulares en Grandes Ligas y en ese parque. Ya no es como antes. Ajá. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Pero si es un parque grande, o sea, 415 creo que hay por el central. Creo que son 415. Y en las líneas son 350 y por ahí se va. Es grande el parque. O sea, ahí están las declaraciones de Vinicio Castilla. Y bueno, en temas también, hablando de los peloteros en Grandes Ligas, se están pidiendo mayor flexibilidad en el tema de salud, en la propuesta que hay para el retorno de la temporada. Bueno, no para el retorno, más bien dicho, para el inicio, el arranque de la temporada 2020. Es el mismo caso que en México, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar. O sea, Grandes Ligas quiere, presenta fechas. Aquí la diferencia está en que el sindicato, y es una cuestión de dinero, yo creo que Grandes Ligas le echó la bolita al sindicato, ¿no? Pues ahí está mi propuesta. Se va a perder dinero, pero ahí está mi propuesta. Y el sindicato de jugadores, pues está protegiendo a los agremiados. Si el pelotero dice, hoy, no, ¿qué vas a hacer? Ajá. Pero pueden quedar como villanos. En una época de crisis, sí. Hay que olvidar, ¿eh? Hoy empezaron a surgir versiones ya, ¿no? Hace rato estaba leyendo algunos reportes. Que Grandes Ligas ha estado mintiendo, que la propuesta es muy ventajosa para los clubes, que las medidas de flexibilidad, de sana distancia, de pruebas, las condiciones para usar salas de hidromasaje, en fin, todo ese tipo de cosas son un poquito estrictas. O sea, es el sindicato de peloteros que ahora dice que ya escuchó la propuesta de Grandes Ligas, pero que le parece ventajosa. O sea, enfrentar al sindicato de peloteros, Juan, tú sabes, es un pleito no precisamente muy ganable. Exacto, o sea, y sobre todo un sindicato tan poderoso. Es un sindicato muy visible. El de Grandes Ligas, ¿no? Siempre estaba con la prensa encima, con esa gran posibilidad. Y bueno, lo que lee uno es que los peloteros no van a aceptar, ¿no? La rebaja en el salario. Pues no. Es que muchos están
muy ríspidos en cuanto a eso, ¿no? Es decir, nos vamos a arriesgar a podernos contagiar y todavía para que nos den el sueldo y para que los de pantalón largo estén muy cómodos desde sus escritorios haciendo dinero. Es al menos lo que a mí me hace entender lo que los peloteros tratan de explicar. Y es que, es decir, fíjense, por ejemplo, el ejemplo de Blake Snell, el pitcher este que está, dio una declaración hace unos días. Él, por ejemplo, este año, de acuerdo a su contrato, debía ganar 7 millones de dólares, algo así. Bajo el acuerdo que está proponiendo Grandes Ligas, él ganaría 3, o sea, menos de la mitad. Por eso es que ese es un caso de él. ¿Cómo estarán los demás los que ganan menos? Exacto. Se protegen mucho ahí, hasta los novatos no los protegen también. Esa es una muy buena idea, ¿no? O sea, el proteger a los, digamos, a los que menos ganan, aunque ganan muy bien, ¿no? El salario promedio de $500,000, pero sí, pues en comparación a los salarios monstruosos que tienen algunos, lo que yo noto es solidaridad de parte del gremio de los jugadores. En Grandes Ligas, ¿eh? Ojo con el comentario. En Grandes Ligas, en Grandes Ligas. Ahí sí. Ahí sí la encuentro. Allá sí tienen un líder. Allá sí tienen a alguien que les ayude. Tienen alguien que los asesore, que los ha apoyado. Y si no a ellos, algún colega o algún otro pelotero. Allá y decisión propia, que es la protección. Porque hay peloteros que dicen, yo no juego si no hay arreglo, a pesar de que tienen contratos de 20 millones, ¿no? O sea, es muy apetitoso eso, tener un contrato de 20 millones, dejarlo ahí en la mesa por solidaridad con tus colegas. Ahí claro, sí mis respetos. Que ganan bastante dinero, bueno, es una opción de entretenimiento que genera eso. Me parece a mí que los doctores, los guardianes de la salud, deberían ganar más y ser auténticas estrellas, ¿no? Aquí lo estamos viendo en la pandemia que pasamos. Sí, bueno, pues es como todo, ¿no? Sí. Imagínate, también yo, cuando recién iniciaba esto, leí las declaraciones de una científica, no doctor, una científica en biología y química española, que decía, aquí es cuando nos damos cuenta de a quienes realmente nos tienen subvalorados y quienes están sobrevalorados. Hablando ahí enteramente por todo el fenómeno que en España es el fútbol, ¿no? Se refería a ver que traigan a Messi o algún otro futbolista a que les haga la vacuna que ahorita tanto desean, pues. Lo que estamos hablando, o sea, no está fácil para ellos y además arriesgando muchos de ellos la vida. Lo más así es. Sí. Pero bueno, es parte del espectáculo, siempre, siempre ha sido así, ¿no? Creo que esto, incluso con todo y esto, vaya a cambiar. No, yo tampoco creo. Yo tampoco creo. En más noticias de las Grandes Ligas, recordando el único campeonato de los Diamondbacks de Arizona, cómo se conjugaron muchas partes. Y bueno, el manager en ese entonces comenta que una de las claves fundamentales de ese campeonato fue no solamente la alineación titular, no fueron solamente Randy Johnson y el mejor promedio en picheo, las más de 20 victorias de Curt Schilling, sino toda la parte del dugout, la banca, los jugadores, aquellos que saltaban de la banca para venir a tener turnos que le produjeran en momentos claves al equipo de Arizona, y uno de ellos fue Eruviel Durazo. Yo recuerdo un home run en la serie de campeonato contra Atlanta, muy importante, creo que fue contra Glavine, y luego batió bien en la serie mundial. Sí, Durazo fue, pues le tocó vivir esa aquel, él estaba en aquel equipo del hit de Luis González, ¿verdad? Sí, sí, en 2001 sí. Y además jugaba, no solo estaba, sí, jugaba, sí. Era de los titulares, era Bob Brenly el manager, ¿no? Sí, Bob Brenly, que Bob se Brenly fue a la televisión en Chicago y luego con los Diamantes también. Ajá. Y tremendo aporte de Durazo ese año, definitivamente. Sí, sí. Sí, pues, ahí acabó esa gran dinastía de los Yankees. Habían ganado 3 años seguidos, 98, 99 y 2000. Iban por la cuarta serie mundial. Le cortaron las alas. Y eso le ha valido a Durazo
ser reconocido en Arizona, no solamente en el equipo. Él lo hemos visto en diferentes eventos que lo han invitado, que lo han homenajeado. Un campo de béisbol infantil que incluso lleva su nombre por allá en Arizona. De todo lo que hizo Erubiel Durazo, no solamente este año, ¿no?, sino de su trayectoria con los Diamondbacks. Sí, de hecho creo que es el embajador de los Diamantes en México, Flavio. Creo que él es el representante del club en territorio nacional. Para eventos, hace muchos eventos en Sonora. Es una figura fundamental, ¿no?, para esa buena relación que hay entre Hermosillo y Arizona, la organización. Así es. Gran embajador. Y bueno, también en información de las Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay acaban de anunciar que a partir del próximo lunes ya podrán abrir, abrirán las puertas del Tropicana Field para que los jugadores puedan ir a entrenar. Pero eso sí lo dejaron muy claro. De manera individual y por lapsos separados. No va a haber entrenamientos grupales. Solamente los van a abrir para que vayan, traten de estar un poquito en forma, pero cada uno organizado con un horario y bien esquematizado por parte de los Rays de Tampa. Sí, creo que van a tomar unas medidas drásticas, ¿no? Que tienen que llegar ya cambiados, sin contacto en el vestidor, donde estén jaulas de bateo cerradas, no pueden utilizar al aire libre. Habrá, digamos, más tranquilidad al respecto, pero en lugares cerrados no va a ser tan fácil el asunto. Aún así, qué bueno, ¿no? Es que tiene Grandes Ligas con los de traslado, aunque se lo pongan aquí en México, es porque lo hacen todavía más complicado, ¿no? Ellos tienen cursos de esta manera. ¿Te imaginas un plan similar o parecido al de Grandes Ligas aquí en México con todas las medidas, las restricciones? Es por eso que a veces se nos parece muy complicado que haya béisbol en Liga Mexicana. Sí, ese es el detalle. O sea, vean lo que está haciendo Grandes Ligas, los pasos que está tomando. O sea, solo para que vayan a entrenar, no están hablando todavía de jugar. Exactamente, solamente entrenamiento. Es para que los peloteros busquen ponerse un poquito en condiciones. Digo, la mayoría de ellos tienen un pequeño espacio en sus casas, ¿no? Pero no es la misma. Es por ello que los Rays les abren el Tropicana Field a partir del próximo lunes. Pues qué bueno, y sobre todo ahí en Florida, que, bueno, el gobernador ha montado un plan para empezar a abrir ya el estado, ¿no? Hay bastantes contagios, sobre todo en la playa, y ya, pero ya se empieza a normalizar, qué bueno. Ojalá al inicio que vaya poco, al día de la mañana, pero que sea, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de caballones que han hecho gran trayectoria en el béisbol y fuera del diamante también han hecho cosas muy, pero muy interesantes, es Miguel Cabrera, quien ahorita mismo acaba de donar $250,000 para niños de escasos recursos allá en Detroit. Qué gran noticia. Es la fundación de los Tigres y Miguel Cabrera, ¿no? Que en conjunto hacen esto. Bueno, el dinero es de Cabrera, que ya está en la recta final de una trayectoria que lo va a llevar al Salón de la Fama. Busca los 3,000 hits y me parece que hace una labor extraordinaria este Cabrera con la gente ahí. En la zona de Michigan, tengo entendido que es de las golpeadas fuertemente por el desempleo y cosas por el estilo, y que uno pudiera no imaginar un escenario así por ser un país de primer mundo. Sí hay ciudades, regiones que están bien golpeadas, y una ayuda ahí no cae nada mal. Sí, lo de Miguel Cabrera, la verdad, muy, pero muy aplaudible lo que está haciendo este venezolano, muy identificado con la gente de Detroit. Y bueno, la verdad, ojalá más jugadores como él. Si bien es cierto que ha hecho muchos millones en la pelota, ojalá más jugadores que también han hecho la misma cantidad o más
hagan, échenle una manita, ¿no? Digo, ¿qué tanto es tantito? Es mucha gente la que necesita. Ellos, al final de cuentas, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase de los peloteros o de cualquier deportista? Es que yo me debo y le doy gracias a los fanáticos por todo lo que soy, gracias a ellos. Eso pues es una manera, está la manera de regresar. Exacto, es una manera de regresarle lo mucho que han recibido, no solamente dentro del terreno, sino fuera, en momentos cruciales como esto, donde Miguel Cabrera muestra su lado humano. Qué manera tan excelente de ayudar allá a la gente. Un detallazo, la verdad. Y lo de Miguel Cabrera, que decías, un profesional en toda la extensión de la palabra, próximo Salón de la Fama. Fíjate, tan profesional es el hombre que con todo lo que ha hecho, no baja la guardia en el Spring Training, Juan Ángel. El señor, durante las ligas invernales, que él no juega, se puso a dieta para bajar de peso y tratar de volver a su swing natural, porque había tenido problemas en la campaña pasada que le habían ocasionado por ahí una pequeña inflamación en su rodilla. Entonces le recomendaron que, para evitar tener más problemas en la rodilla y tener que modificar su swing, bajar de peso. Así que el señor se puso a dieta, se puso en forma y ya estaba listo para esta temporada. Uno de los mejores bateadores de la historia, no solamente latinoamericano, es un ganador de triple corona, Miguel Cabrera. Tuvo un inicio, si lo recuerdan, en 2003, espectacular, ganando hasta la Serie Mundial, bateando como desesperado, y no ha parado de batear. Pero lo que dices, lo ha alcanzado ya este fantasma de las lesiones a Cabrera, y creo que es muy bueno que baje de peso para mantenerse en activo, ayudar a los Tigres en esta que es la recta final de la trayectoria de Miguel Cabrera. Creo que ahí va a terminar su carrera Cabrera. Sí, no, yo te hablo del profesionalismo que es el hombre, porque ¿cuántos peloteros de repente han tenido problemas con lesiones, no les importa bajar el peso, dicen ya estoy al final, terminan a como pueden y se retiran? No, este hombre no. Este hombre demuestra que quiere dar para más, que quiere demostrar que tiene el por qué estar en Grandes Ligas, y es por ello que busca ponerse al tope para estar en la mejor disposición para su manager ahí con Detroit. Y ahí está, para lo que guste y mande el manager. Tremendo bateador. Bueno, ahí está la información de las Grandes Ligas, traída a todos ustedes gracias a Seguros de Verdad. Seguros de Verdad que tienen para su auto, seguro de gastos médicos, también seguro de vida, cualquier tipo de seguro que usted busque, ahí lo tienen ellos, aparece el número en su pantalla, 6671-570048, usted se puede comunicar por medio de mensaje, llamada vía WhatsApp, para que busque asesoramiento. Ahorita en estos momentos, la asesoría es totalmente gratuita. Seguros de Verdad, porque es mejor tenerlos y no necesitarlos, a necesitarlos y no tenerlos. Bueno, vamos con más información. En Liga Mexicana de Béisbol se suma un equipo más que, pese a no tener temporada ahorita mismo, pues bueno, no dejan de un lado, aprovechan y presentan sus uniformes de manera electrónica por vía de redes sociales. Los Guerreros de Oaxaca, en esta colección que vemos ahí en pantalla, son 5 casacas distintas que estarán, en caso de que se lleve a cabo la temporada, que estarán utilizando en este 2020. Qué bonitos están los uniformes de los Guerreros. Y hay uno blanco que está al lado derecho, entre la camisola al medio y la negra del lado derecho. Ahí está una con motivos muy de la verde antequera, ¿no? Hablando de su historia, de la cultura que hay en ese bello estado de Oaxaca, ¿eh? Me parece un gran acierto de un equipo que quizás se maneja de bajo perfil por la situación de que están ahí los Diablos Rojos del México dentro de el grupo de clubes que tiene don Alfredo Harp. Pero es un equipo peleador con muy buenos elementos, un bonito parque pequeño, lo adaptaron bien, el Vasconcelos ahí en Oaxaca, y ahora han cambiado el estilo de uniformes, tenían años ya con el mismo tipo de uniforme, y ahora sí le dieron como el toque muy oaxaqueño, ¿no?, al uniforme. Creo que es una muy buena idea. Ya están creando una identidad muy, pero muy linda. Eso, el equipo de los Guerreros de Oaxaca.
ya le están llevando un equipo más sólido a su gente. Yo creo que en los últimos años, para mí, ha dejado de ser el hermano menor de los Diablos, ha dejado de ser el patito feo, y se ha metido a la Serie del Rey, se metió a la Serie Final de la Zona Sur, y han demostrado que son un equipo de Liga Mexicana. Ya no son el equipo menor de los Diablos, ya es un equipo contendiente en Liga Mexicana. Exacto, es un equipo que compite ahí en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, y ahora, como bien dices, tiene una identidad, sobre todo una identidad con Oaxaca. Sí, muchos peloteros llegan a Oaxaca y se han sentido como en casa, muy cómodos. A mí un tiempo me tocó platicar con Henry Urrutia, que pasó de Diablos a Guerreros, y dice que en Oaxaca cayó como anillo al dedo, que le encantó la ciudad, le gustó la tranquilidad, la gente, la afición, y jugar en el Parque de Oaxaca lo disfrutó al máximo. Sí, no, y la comida está pero riquísima. Pues ahí sus tradiciones también. Ahí está el equipo de Oaxaca que presenta sus uniformes, ya se suman a los Diablos Rojos del México, a los Tigres, Zaraperos, y más por ahí también presentó sus uniformes. Los Toros de Tijuana también. Toros de Tijuana y Guerreros de Oaxaca, pues ahí van saliendo poco a poco. Por ahí creo que también Leones de Yucatán ya lo había presentado, pero... Sí. Bravos de León. Sí, pero con menos, un poquito más temprano, así que no fue tanto, no hicieron tanto alboroto en redes sociales, no les faltó por ahí darle un poquito más de piola a sus colores. Es cierto. Tiene razón. Y también ya presentaron el trofeo, Juan Ángel, este trofeo para el derbi electrónico de cuadrangulares, bastante bonito. Está muy bonito el trofeo. Es una buena idea esto de mantener a la gente metida en redes. Las redes sociales ahorita son claves para cualquier liga, para cualquier equipo. Por eso algo que mencionaba hace rato Héctor Mesa, el Vital, esos clubes pequeños, tal vez en presupuesto, necesitan ahorita que no hay temporada, mantenerse vivos en redes sociales. Las redes sociales son lo que te va a mantener pegado a tu afición. Creo que esta es una buena idea, el derbi, digamos, el derbi de la Liga. Sí, yo no lo he seguido en todos los juegos, no te voy a mentir, pero sí he visto algunos. Y cuando me he conectado, tienen a 9,000, 10,000 aficionados viéndolo. Eso te habla. Muy bueno. Claro, eso te habla de que la gente quiere. Ahí está, el trofeo tiene un control entre dos bats, un control de juego electrónico, por supuesto, de pues el que quiera, no, el que guste, PlayStation. Es un trofeo con acabados, ¿cómo se llama la cultura esta? No es maya, no recuerdo. Pero bueno, ahí lo tienes en pantalla, es de artesanías que luego se elabora mucho en el sur. Es como la mezcla, ¿no? Sí. Mezcla de nuestro pasado con el presente, ¿no? La tecnología. Ahí lo pueden ver. Sí, a mí en lo personal me gustó, se me hizo muy bonito. Arte huichol. Sí, es arte huichol. O sea, son motivos huicholes, los bates, ¿no? Que están ahí entrelazados. Ahí está el trofeo de este derbi electrónico que para mí... Diseñado por Menchaca Sport. Para mí sí es... Sí tuvo éxito. Yo siento que sí les generó al menos un poco de lo que la Liga Mexicana esperaba. Insisto, Flavio, eso es fundamental para la Liga. Ahorita no sabemos qué vaya a pasar, si va a haber temporada o no. Primero hay que cuidarse, tener salud. Pero hay que mantener viva la liga. Y esta es una gran forma. Sí, sí, podrán decir por ahí, es que primero lo hizo Grandes Ligas. Sí, ok, pero tú tienes que tomar lo bueno de los que mandan en el negocio, que son ellos. Claro, claro. Nunca ha sido malo copiar. Si son cosas que te van a funcionar, que te van a generar, y que la gente quiere ver, no tiene nada de malo copiar, al contrario,
todo para lo bueno nada. Es copiable. Exacto, o sea, no tiene nada de malo. Nada de malo tiene. Adáptalo a tu liga en este caso, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Solo faltan algunos equipos ahí que levanten la mano y hay equipos realmente de los que no sabemos qué está pasando. Es más, no sabemos si van a participar la siguiente temporada. Sí, hay equipos que se han mantenido mucho al margen de todo lo que está sucediendo y eso tiene que ver con el comentario que dijo el señor Mesa al principio del programa, ¿no? Los que dependen sobre todo del presupuesto de gobierno estatal, de sus gobiernos estatales, y los gobiernos ahorita mismo están enfocados o concentrados al 100% en la situación de salud. Sí, eso es lo primero que tenemos que ver. Que estemos bien, saludables, y luego ya vendrá la temporada, las temporadas de verano, que es la que está en con signo de interrogación, la Liga Mexicana del Pacífico más tranquila, ¿no? En este caso. Sí, pero también Liga Mexicana del Pacífico no se puede confiar, ¿eh? Debe de empezar a trabajar. Hoy lo decía Héctor Lee. Con todos los planes. Así es, no se están confiando. Tienen que poner atención todos los días en cómo evoluciona esto. Tienen que pensar y hacer planes en caso de, no, y si no se necesitan, no pasa nada, y en caso de que se necesiten, pues ya los tienen, ¿no? Ya deben de estar pensando, y no dudo que el señor Omar Canizales, el presidente del circuito, y los 10 dueños de equipo ya estén pensando en diferentes planes o estrategias de cómo sí poder llevar a cabo su temporada. Exactamente, deben de tener ya escenarios, de inicio el 11, 12, o más adelante, o sea, cómo llevar a cabo la temporada. ¿Más corta la pretemporada? No sé. ¿La pretemporada en algún lugar donde haya menos, o sea, llevar a los equipos donde haya, ha estado donde hay menos contagios, lugares donde no hay mucha gente, llevar para allá a los equipos a entrenar? Son opciones. Sí, por supuesto. Ya que para la Mexicana del Pacífico, aclaro. Y hay que ver en qué ha estado también, cómo está la situación. Sí. Pero bueno, ahí se irá dando más información y más actualizaciones a conforme vayan pasando los días. Por lo pronto, amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión en este jueves 21 de mayo. Y bueno, deseándoles que tengan una extraordinaria tarde, invitarlos a que se sigan cuidando. Hay que quedarse en casa, safe and home. Y bueno, también para que no se aburran, ahí están todas las redes sociales de Strikeout. También estamos estrenando TikTok. Ahí nos pueden encontrar en esta. Todavía no se me da. A lo mejor pongo algunas clasecitas de cómo poncharse. No, no. No, yo paso ahí, me poncho. Y bueno, amigos, agradecemos a Juan Ángel Ávila que nos haya acompañado en este jueves. Y recuerden mantenerse al tanto a través del mejor portal de béisbol en México. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.